Bueno, sí, un minuto falta. Sí. Hello. Hello, teacher. Good evening. Hi, how are you? Hi, thank you. And you? Great, thank you for asking. Now, are you happy because today is your last day of classes? So today is the last day. Ya, mire, teacher. Ya todos se fueron a dormir, le digo, mire, solo tres habemos. I know, yeah. Sí, eso, bueno, es casi que para este tiempo, es por eso que normalmente no hay clase en diciembre, porque ya todo el mundo es compromiso, visitas, preparativos, compras, y pues igual, aunque haya pandemia y todo, pero uno va al centro comercial y eso está llenísimo. Llenísimo. Entonces, es cierto, no se detiene la gente. No, entonces uno dice, bueno, y como que en pandemia sin trabajo, pero gracias a Dios hay un montón de gente comprando. Aunque sí, sea alguna tonterita, yo qué sé qué, pero pues gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, eso sí, teacher. Entonces igual todos los años es como, por eso normalmente en diciembre ya no estamos dando clases, pero pues ahora ha sido la excepción. Entonces sí, ya se espera de que no mucha gente se conecta. O sea que por estos días generalmente ya no dan clases. No, en la academia se terminaban el 15, por ahí lo más tarde, si por algún atraso, no, porque la primera semana de diciembre se terminaba. Por eso. Así. Por eso, porque la gente ya, los que trabajan, hay gente que pues sale muy noche y como las clases en la academia son otros horarios. Entonces ya la gente decía, no, ya noche, ya no alcanzo a llegar, me tengo que quedar hasta tarde en el trabajo por la temporada y esto y lo otro. Por las temporadas extienden los horarios a veces. Ajá, entonces mucha gente ya no llega a clases. Y el que recibe el aguinaldo se va de shopping. Exacto, así que esos son los que tienen ahí que desespera pasar por un centro comercial ahorita. Sí. Sí, pero bueno, ahí estamos ya en el último repasito. Sí, ¿no? Y qué bueno que estamos terminando a una fecha, pues, bien, pues, porque así les queda el fin de semana ya para sus compras, algún compromiso, y a la otra semana están totalmente libres de todo eso, así que, pues, vamos bien, gracias a Dios. Sí, teacher, gracias a Dios. Sí, así que pues, ni modo, vamos a empezar porque no sé qué pasó con... Hay varias gente que me dijo que no iba a poder por diferentes razones, ¿verdad? Ya. Sí, así que vamos a estar poquitos. Yo creo que sí. Sí, porque sí me escribieron como tres, pero pues no me sale aquí. No me escriben al grupo, no sé de qué grupo son. Así que vamos a empezar. Quiero ver, ayer nos quedamos en lo que era el repaso del simple present. Y sí, el internet también falla bastante estos días. Quizás se satura. Sí, porque ya empieza la gente a quizás hablan mucho. No sé, videollamadas a saber qué tanto, pero el internet se pone mal también. Pero no sé si terminaron esta parte ayer. Aquí esa nos sí quedamos. Sí, la terminaron. Ok, sí. So vamos a seguir trabajando en la segunda parte. Por ahorita no lo voy a poner en grupo porque si alguien entra va a ver como que... O si lo voy a poner en grupo y al que vaya entrando lo voy a ir incluyendo en algún grupo. Esta es la segunda parte. Varios ya me pidieron la presentación. No vayan a hacer trampa, vean. No vayan a ir a ver las respuestas. Ok, voy a bajar esto un ratito para que puedan tomarla. Ok. So if you don't have it, you can take a picture before I send you to the groups. Ready? Ready. Yes. No. Okay, I'm going to create the sections and do the same as yesterday. It's going to do two. Create. Okay, there you go.
En la número 9. Estamos en la 9. Sí. Bueno. Yo pienso que ahí sería literal C. I am not a very person. Uh-huh. Sí, sería la C. I am not. Uh-huh. Not. Que no mandaron la sí, entonces sería la C. Sí. Literal C. I'm not. Y en la 10, que dice we... Sí. We like. Ajá, literal like A. Swim. Literal A. Uh-huh. We like swim. Sí, porque es singular, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Dice swim. No, porque we no es tercera persona. Si, uh-huh. si fuera el caso, sería la C. Ajá. Ah, ok. Usually. Y en la 11, I usually get up. Literal sí. A. Uh-huh. Literal A. Very early in it's the morning. Y en la 12, my classmate. ¿Dónde enviaron la captura? No sé, yo no la tengo. No, yo tampoco. Es que yo la enviaron al 8. La enviaron al grupo, pero no sé si. No la han enviado al grupo. No. Es solo hasta la 8 está en la que está en el grupo. Se la voy a compartir en el grupo ahorita. Gracias. Vaya, gracias. Ay. ¿En cuál van, Ana? Ay. ¿En la 12? La 12, sí. My classmates. My classmate. In class right now. She's in class. Literal B, isn't. This is my class. In class. No, she's. Sí, es B. B. Mm-hmm. Uh-huh, right now. My she's classmate. She's in. She's in. Uh-huh. She's in class right now. Mm-hmm. La 13. Eso sería la A. I got 12 hours of part-time. But I love my job. I love my job. Are in Basi. Literal C. My friends. Are in busy because they are on the holiday. Right. Literal C, porque es teachers. Ajá, porque teachers. Ajá, literal. At nine school. Usually, get up very early in the mornings. No sé qué dicen ustedes. Sí, la A. Ok. En la 12 dice my classmate. My classmate isn't in class, ¿verdad? Right now she's in delivery. Y no sé qué dicen ustedes, qué piensan ustedes. Yo creo que la C, dasen.
Yo veo la B. Los teacher, ¿qué dice? Isn't or doesn't. Help, please. Mis compañeros. Bueno, yo estoy con duda de si la, la B o la C. Pero la C que no se ocupa para terceras personas, das. Das. Ajá. Sí, para tercera. Is, is my classmate in class. Ah, sí, pero puede ser porque dice mi clase, mi compañera de, ajá, de clase. Ajá, mi compañera Eva. Sí, es, ajá, mi compañera sí. De clase. Entonces sí, es tercera persona. ¿Es la B? Sí. No. Es isn't. Dasen. Es Dasen, porque está hablando de mí, de mí, de ella, ajá, de mi compañera de clase. Sí, es Dasen. Entonces es la C. Sí, es sí, la C. Dasen. Ok. Okay, see you are here again. So we're going to check your answers. And let's say the first slide, this was yesterday, we were doing this one. So for this, we said that the answer was letter A, right? It, this was the answer. In number two, I in a small apartment near the college. Is it A, B, or C? What is the answer in number two? C. 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 I live. Uh-huh. I live. Yeah, because it's first person, it's primera persona. So, number three. She? C. C. Yes, it's the letter C. She speaks. Because es oración afirmativa, tercera persona singular, so it speaks. Excellent. Number four. B. 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 Yes, it's B. Porque es negativa. Porque oración negativa se queda como have. He doesn't have a brother. Si fuera afirmativa, sí hubiese sido has, pero aquí está negativa. Entonces, have. Ok, number five. A. 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 Ajá. Is your father. ¿Es tu padre un profesor o un teacher? Is. That's the answer, verb to be. Ok, number six. A. B, excellent. B, yeah, B. Six. Where are you from? ¿De dónde eres tú? Where are you from? A. It's A, sorry, A. Sí, tiene que ser A, A porque es where are. Ajá, where are. So it's yes, A. A. Mm-hmm. Tiene que ser where are. Okay. A. Estaba diciendo la B con la respuesta de la A. Sí, yo decía ahí. Es A. Okay, number seven. My sister name. Sí. Sí. Is Susan.
number 8? Sí. B. B. Do you live? Do you? Where do you live? Uh-huh, it's letter B. Where do you live? Okay. Okay. Number 9. Let's check number 9. Sí. 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 Yes, it's letter C. I am not a very busy person. In fact, I have a lot of free time. Number 10. B. B. B, excellent. We like to swim. That is the answer. ¿Por qué? Porque en presente simple no podemos poner dos verbos juntos. Tenemos que separarnos con algo y ahí es donde funciona el to. We like to swim, jog, play sports, etc. Number 11. Okay. A, that is the answer. Number 12. Sí. No sé en qué, pero hay mucho ruido en alguna, en algún, sí. Ok, number 12, ¿me dijeron? Sí. Sí. Sería la letra, porque si yo digo mi compañero de en clase, entonces necesito un verbo, no está el verbo. Entonces en este caso necesito el verbo y la única que contiene verbo es la letra B y está en negativo. Ajá, B. My classmate is not in class right now. My classmate isn't in class right now. No está en clase ahorita. Okay, number 3. A. I work, but I love. Yes, A. Number 4. Sí. Sí. Yes, letter C. Number 5. B. B, excellent. B. Number 16. Sí. My mother teaches. Ajá, tiene que ser la sí, porque es oración afirmativa en tercera persona singular. That's excellent. And you can check your answers here. Aquí pueden ver las respuestas. There you have it like this. Number 1, A. Number 2, C. 3, C. 4, B. 5, A. 6A, 7C, 8B, 9C, 10B, 11A, 12B, 13A, 14C, 15B, and 16C. Okay. Now, for the next topic that we will review tonight is the adverbs of frequency. También me dijeron que querían que repasáramos adverbs of frequency. So, ya habíamos visto este tema con algunos de ellos como always, usually, often, vimos sometimes, creo que hardly ever y never. Aquí hay otros que también pues ahí pueden ver. Como decíamos, always es cuando hacemos algo todo el tiempo, todos los días, siempre. It's 100% always. Y tenemos un ejemplo aquí. I always brush my teeth at night. Usually, es con like 90% del tiempo, ¿verdad? Digamos que de 10 veces las hace 9. Por ahí, ¿verdad? Si lo queremos ver así, digamos que si en 10 días hacer la actividad 9 de esos días, sería un 90%. Entonces, en ese caso, usamos usually. For example, I usually walk to work. Normally or generally can be like an 80% of the time. I normally get good marks. Often and frequently, ellos tienen el mismo como porcentaje, ¿verdad? Y son similares en significado también. Often or frequently. I often read in bed at night.
Now, with 50% of the time, we use sometimes. I sometimes sing in the shower. Occasionally, it's like 30%. I occasionally go to bed late. Seldom, like 10%. I seldom add salt to my food. Like 5%, hardly ever or rarely. I hardly ever get angry. And like 0%, it's never. Vegetarians never eat meat. Okay, so do you have any question about this vocabulary? Seldom, teacher. Which one? Seldom. Seldom. Es como raras, es raro, raras veces. Es similar a hardly ever, es como a duras penas, casi nunca, hardly ever. Y rarely, seldom viene a ser lo mismo. Solo okay. Que como que sucede un poquito más. Rara vez. Ok, so... Hay dos estructuras de uso con esto. Nosotros habíamos visto básicamente una, ¿verdad? So, el repaso para los que ya dominaban anteriormente, van a ver que también hay otro, right? Nosotros lo que vimos en el módulo fue esta estructura, ¿verdad? Usándolo con verbos como past, con cualquier verbo, like the structure is this one, sujeto, adverb, and main verb. Pero si es con cero estar, la estructura cambia, sujeto, cero estar, y luego el adverbio. Y aquí tenemos un ejemplo, el, he, este es el sujeto, verbo be, is, y el adverbio, always. Y luego un complemento, happy. He is always happy. Que yo quiero decir, yo siempre estoy temprano. I am always early. En este caso se usa primero el verbo to be y luego el adverb of frequency. Si es con otro verbo que no sea ser o estar, la estructura cambia. Primero va el adverb y después el verb. Así como lo ven subrayado acá. Y aquí tienen como la fórmula. Subject, adverb, main verb. Y esta es otra estructura que no la vamos a tocar. Porque de hecho la voy a corregir quizás. Bueno, a esto no le hagan caso porque esto es presente perfecto. Entonces, el presente perfecto es otra estructura, así es que esto lo vamos a ignorar porque no los quiero confundir más. ¿Qué hizo? Nos vamos a concentrar en estas dos estructuras, ¿ok? Para los que ya tienen la presentación, that's ok. Los que no le pueden tomar una foto. Y le pueden recortar esta parte. Ya lo voy a corregir. Según yo le había cortado. Ok, so. Vamos a hacer un ejercicio tomando en cuenta las dos estructuras. Acuérdense que este es con cualquier verbo. Y esta es solo con el verbo to be. Si vamos a utilizar ser o estar, tenemos que hacerlo en este orden. Si vamos a usar cualquier otro verbo con verbs of frequency, es este el orden. Okay. Let's practice. We're going to put the words in the correct order to make sentences. Siguiendo las estructuras, van a arreglar las oraciones. Por ejemplo, aquí veo el verbo es go swimming, ir a nadar, go swimming. Entonces no es el verbo to be. Véase cuál estructura va a seguir. I. Luego, ¿qué sometimes. Iría? Luego, sometimes. I sometimes. I sometimes.
Go swimming es el verbo. Y por último queda el complemento, on Sundays. I sometimes go swimming on Sunday. Ahora, si ven, esta tiene verbo to be. Entonces va a ser la otra estructura, porque va con el verbo to be. No hay otro verbo, es to be, is. Aquí está el sujeto. Sujeto y verbo to be están acá. Some is... It's often. It's often cold in our house. Finish. You finished? We're not finished yet. Falta la última. Last one, okay.
Okay, so number two. What do you have in number two? It's often cold in our house. Excellent. That is the answer. In number three? Sam is usually hungry after school. Excellent. Number four? My cousin is never cycling. Más o menos. My cousin never goes cycling. Vamos a ver, uno que levante la manita y hace nos. My cousin, ajá. Never goes cycling. Ajá, my cousin never goes cycling. Excellent. Number five. Mark and Ted hardly ever read books. Excellent. Number six. I always do my homework in my room. Excellent. And the last one, number seven. It rarely snows in this area. Yes, that's correct. So you can check your answers here. I sometimes go swimming on Sundays. It's often cold in our house. Sam is usually hungry after school. My cousin never goes cycling. Mark and Ted hardly ever read books. I always do my homework in my room. It rarely snows in this area. And that's it. Okay, now. Questions, write questions, use how often. Remember that we are practicing simple present. Y las preguntas en simple present siempre van a llevar cuál auxiliar, si no es el verbo to be. Do or does. Ok, vamos a utilizar do or does y le vamos a agregar el how often al principio. How often, recuérdense que es para preguntar como la frecuencia, ¿verdad? ¿Qué tan seguido? How often. So, in number one, surf the net, you. How often do you surf the net? Excellent. How often do you surf the net? Y así van a ir haciendo las demás. Okay. Okay. Thank you.
finished? La última, la última. Okay, let us listen to number two. Do you have number two, Gerardo? How often do you play board games? Excellent, Gerardo. How often do you play board games? Can you choose another volunteer for number three? How often do you listen to music? Thank you, Edgar. A volunteer for number four? How often does your best friend call you? Okay, how often does your best friend call you? That's the answer. Number five? How often does your grandparents use a computer? Is it going to be do or does? Does. Does. How often does your grandparents use a computer? Acuérdense que el das solo es cuando es tercera persona singular, but in this case está en plural, it's your grandparents, so it means ellos. Okay, so let us continue with number six. Does your mom go to the shopping? Excellent, ahí sí, porque hablaba de la mamá, tercera persona singular, does. How often does your mom do the shopping? And number seven? How often do you do the washing up? Excellent, how often do you do the washing up? Number eight? How often does your English teacher speak Chinese? Excellent. Never. I never speak Chinese. Okay. So here you can check the answers. How often do you surf the net? How often do you play board games? So number three, how often do you listen to music? Number four, how often does your boyfriend call you? Five, how often does your grandparents use a computer? How often does your mom do the shopping? How often do you do the washing up? And how often does your English teacher speak Chinese? Any question about this? ¿Tienen alguna pregunta acá? Acuérdense que el repaso es como para reforzar. So if you have any question, you can feel free to ask. No, teacher. No questions. Okay, so we're going to move on. And this is the last exercise. Vamos a salir bien con todo el repaso. Si nos queda tiempo, vamos a practicar un poco las preguntas. Pero si no, pues yo sé que ya cubrimos bastante. Casi todos los temas que me dijeron, traté de incluirlos. Okay, we have been speaking about the auxiliary can. ¿Qué dijimos que es can? Poder. Poder. Yeah, poder. So, y con este sí podemos usar otro verbo a la par sin hacerle alteraciones ni cambios. So, as you see, aquí tenemos la estructura de una oración afirmativa, ¿verdad? Primero vamos a escribir el sujeto, luego el auxiliar can, y va a ser el mismo para todos.
y luego el verbo sin alteración, ¿verdad? Sin ponerle S ni nada de eso. So es mucho más fácil. Y aquí se acuerdan de lo que les decía, ¿verdad? Que el present simple, lo que acabamos de ver, eso, a pesar de ser lo más difícil, ustedes lo han agarrado súper bien y no crean que hasta aquí llegó. Si todavía usted siente que le falta un poquito, no se preocupe, ese tema se repite en el módulo 3. Ahí vamos a volver a ver el simple present y van a volver a ver los adverbs of frequency, un poco más de vocabulario con ciertas diferencias. Y veíamos que en negativo solo vamos a escribir can't, que la forma completa es cannot, ¿ok? Estructura es básicamente la misma, solo que le vamos a agregar not después del can, que abreviado es can't, ¿right? Si es a yes, no question, va a ir al auxiliar primero. Si es una yes, no question, luego al sujeto y luego el verbo. Después del verbo puede que tengamos un complemento. Al final, question mark, y vamos a ir contestando. If it is affirmative, yes, I can, yes, you can, yes, she can, etc. Right? If it is negative, no, I can't. No, you can't. Right? No, he can't. Y así sucesivamente. Eso habíamos visto con la estructura del can. Lo vimos en afirmativo, negativo y yes, no question. También se pueden hacer WH questions. Dependiendo de lo que usted quiera preguntar, solo le va a poner antes del can la WH word. Okay, can be what. Por ejemplo, si le puedo preguntar, ¿qué puedo cocinar? What can I cook? You can cook a lasagna. Oh, that's perfect. ¿Qué puedo cocinar para este jueves? What can I cook for this Thursday? I won't cook nothing. Nothing. Chicken okay, hamper. Okay. Entonces, el verbo no sufre ninguna modificación cuando ocupamos el can. No. Y no aunque importa. Aunque lo agreguemos con el wish question. Aunque sea tercera persona singular, ahí sí no va a hacer ningún cambio al verbo. Ok. Uh-huh. Ya es mucho más simple. Ok, so vamos a hacer un ejercicio acá, vamos a ir completando. Vamos a leer la oración completa para saber si vamos a usar can o can't. Ok, so for example, in number one, you see I go to work today because I am sick. So what do you think is the answer there? Can't. Uh-huh, can't. I can't go to work today because I'm sick. No podré ir al trabajo ahora porque estoy enferma. So, remember, no es necesario que lo copien todo porque no nos va a alcanzar el tiempo. So, just number one, can't, right? Number two, and you know what? We can do it in groups. Lo vamos a ir haciendo en grupo. So, you can copy or take a picture or a screenshot. And I'm going to create the sections in group. Ahí pueden discutir si es affirmative, negative, and so on and so on. Are you ready? No. Okay, get in groups and discuss the answer. La tercera, can't. Can't.
she can't. Can't, but she can. But en la segunda, can. Can, sí. Can write a bicycle. We... En la cinco sería can't. En la cuatro sería can. 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 Sí. Se van a tomar la semana. La 5 sería can. Can't. No podría ser. Te quiero ver en la 5. Sí, porque la negación termina en la. They can't. ¿Cómo? Can't say come. ¿Ser can? ¿O can't? Ajá. Pueden decir de compras. Ajá. Puede ser este. Can't. En A y en B, can't. Ajá. Sí, la A tiene que ser. Can y en la. Can't y en la B, can't, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Ahí hay agarren, pero por aquí lo puse. Nombre, ¿cómo se llama? Ah. Allá anda, a ver si están la este, la 6. Ken. Sí, Ken. Denise can play the game. She knows how to play. Ken también. Ajá. Uh-huh. En la 8. Ken. Ken también. Uh-huh. En la 9. Can también, ¿verdad? Cuando me vaya, buena. Y en la 10. Can't. Can't y can. Can't. Can't. La 11. Pero creo que Ken es puedo, porque como Ken dice, ya terminé el trabajo, ya me voy para la casa. Ya puedo irme para la casa. Pero también puede, creo que podría caber. I can't. No me puedo ir a la casa ahora. Ya terminé el trabajo. Pero quizás. Pero lo respalda no, es la, parte, sí, sí. Primera de la, parte, la primera parte. Ajá. Sí, pero sería este afirmativo. Ajá. Porque si dice, ya terminé mi trabajo, así que puedo irme a casa. Puedo irme a casa. Yes, I can. Sí, no cabe. Ajá, sería afirmativo. Ajá. Yes, I can. En la 8, excuse me. I bought a bus ticket. Can I buy a bus ticket? Mm-hmm. Yes. Uh-huh. So I can. Where can I buy a bus ticket? Can I buy? Mm-hmm. La 9. Can you help me with my homework? Can you help me? Can you help me with my homework? La 10. Penguins can't. Penguins can't. No pueden volar. No. But they can swim very well. Or they can swim very well. Muy bien. Ah, you see. Uh-huh. I'm sorry, but I believe what he said. I'm sorry, but I can. Uh-huh. Can. Yeah, I can. Believe what they said. Sí, porque lo está regañando ahí. He's not telling my. Lo siento, pero. Uh-huh. Are we finishing this group? Did you finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Wow, en the previous group estaba en otro grupo y les faltan como 4. Eso es el primer grupo que veo que ya terminó. So, creo que en lo que les doy finalizar a las secciones terminan los demás. Ok,
Okay. See you later. Okay, I think everybody's here again. Creo que ya todos regresaron. So, what do you think is the answer number two? Ken and Ken. Affirmative and Ken. Both, yes. Ken and Ken. And number three? Can't. Ken. Uh-huh, the first one is can't. And can't. Mm-hmm. And number four? Can. Go to the beach today because it's raining. And number five? Can't. Number six? Can. Number seven? I can go home now. Affirmative. Sí, sería afirmativo porque dice I already. Voy a cerrar la ventana. I already. Ya dice ya terminé mi trabajo. Entonces o por lo tanto, that's the meaning of so. I can go home. Así que menos los perros. Perdón. Okay, so, excuse me, where can I buy a bus ticket? And number nine, can you help me with my homework? With my homework. Number 10, can fly. Ajá, la primera es negative. Can't fly, but they can swim very well. Ahí está el but también que nos diga. I'm sorry, but I can't leave. Ajá, y las palabras nos dan como la pauta, ¿verdad? Para aquí dice lo siento, pero estas dos nos indican negación, ¿verdad? I'm sorry, but I can't believe what he said. He's not telling the truth. And number 12, Henry. Can meet you tomorrow at 3 o'clock. Ajá, and number 13. Can't. So number 14. I can't. Do you think you can find your way home? Very good job. And in here. The last thing is the answer key. So you see, aquí pueden ver las respuestas, así como las habíamos medio discutido. Okay, so I don't know if you have any question before we finish. ¿Tienen alguna pregunta? Ya casi estamos por terminar.
Okay, that was the end of the presentation. So if there are no questions, we're going to stop here. So remember, si no han terminado la plataforma, termínenla a más tardar mañana a medianoche. That is deadline. Y nomás terminen, download the certificate. Bajen el certificado y guárdenlo. Creen sus copias de respaldo porque pues si solo lo guardan en un solo lugar, puede que se les pierda, se les llene de virus, con lo que sea. Y pues pendientes también de entregar su documentación. Las clases terminaron ya ahora, pero se sigue recibiendo la documentación para que ya para el próximo año ya esté todo listo, ¿verdad? Y puedan inscribirse al módulo 3. So it's been a pleasure to work with you. I wish you a Merry Christmas and see you around. Tal vez los vea el otro año en algún otro grupo o en este. Thank you, teacher. Thank you. Muchas gracias por todo. Una pregunta, teacher. ¿Sí? ¿Usted tiene idea de cuándo comienza el módulo 3? Fíjese que no le sabría decir, porque como eso depende de cuántos grupos hayan, de qué tan rápido la gente entregue sus documentos para que no haya atraso. Normalmente iban iniciando como la tercera semana de enero, por ahí. Pero no sé si ahora se van a dar un poquito más prisa por lo mismo, ¿verdad? No sé. Gracias, teacher. Okay, so see you around. Take care, sleep well. Tomorrow no classes, no hay clases, pero cuídense, ¿verdad? Sigan cuidándose. Okay, see you around. Take care. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night, teacher.